En la plaza del parque Lianhuashan está erguida una majestuosa estatua de bronce de Deng Xiaoping con una altura de 6 metros. La historia nunca olvidará el profundo significado de este símbolo para la reforma y apertura de China. El 8 de diciembre de 2012, más de 20 días después de asumir su cargo como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping realizó su primera inspección en este lugar. Más que un repaso y un tributo a la magnífica historia, se trata de una declaración al mundo de que China no cesará en la reforma y apertura. El lanzamiento de la reforma y apertura fue el gran despertar del Partido Comunista de China. Al poner en práctica la teoría, el partido materializó una grandiosa creación. A medida que el socialismo con peculiaridades chinas entró en una nueva era, la reforma y apertura también llegó a un periodo de obstáculos difíciles, con cada vez más resistencia, como si fuera una zona de aguas profundas con arrecifes ocultos, corrientes subterráneas y remolinos. Cada época tiene sus propios problemas y cada generación tiene su propia misión. Para resolver las dificultades del desarrollo y neutralizar los múltiples riesgos y desafíos, además de promover el desarrollo socioeconómico sostenible y saludable, la única solución es profundizar de manera integral la reforma. El Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi Jinping como núcleo, uniendo y liderando a todo el partido y todo el pueblo, con un gran coraje político y un tremendo sentido de la responsabilidad, se adhiere a la dirección correcta de la reforma y apertura y se atreve a enfrentarse a los retos más desafiantes y navegar por aguas peligrosas. En noviembre de 2013 se celebró la tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China, con el fin de realizar la disposición y la movilización generales de la profundización integral de la reforma, iniciando una batalla sin precedentes por la reforma. ¿Dónde está el rumbo de la reforma? ¿Cuáles son sus objetivos? Se trata de preguntas básicas que debían resolverse antes de comenzar la batalla. La tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China señaló: la profundización integral de la reforma tiene el objetivo de mejorar y desarrollar el sistema socialista con peculiaridades chinas y promover la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza. La profundización integral de la reforma es un proyecto sistemático complejo. La reforma había entrado en una zona de aguas profundas, con numerosos problemas y profundas contradicciones en diversas áreas. Una situación sin precedentes.
los esfuerzos fragmentados e individuales de algunos departamentos ya no eran factibles. Para lograr resultados decisivos en la reforma en áreas importantes y cadenas críticas, a fin de lograr una mayor madurez y estabilidad en todos los aspectos, era necesario prestar atención al sistema, a la integridad y a la coordinación de la reforma, adhiriéndose a la integración de la metodología de cruzar el río sintiendo las piedras y al fortalecimiento del diseño de alto nivel. Este documento de más de 21.000 caracteres chinos propone 336 importantes medidas específicas en 60 aspectos para profundizar la reforma, cubriendo las áreas de economía, política, cultura, sociedad, civilización ecológica, defensa nacional, el ejército y la construcción del partido. Era otra tercera sesión plenaria que haría época, puesto que creó perspectivas completamente nuevas para la profundización de la reforma y apertura, liderando a China hacia un nuevo mundo. Ningún paso de la reforma y apertura ha sido fácil, y es seguro que en el futuro China enfrentará todo tipo de problemas e incluso escenarios tormentosos. Por tanto, el país debe aprovechar plenamente el papel del partido como núcleo dirigente, que tiene una visión más completa de la situación general y asume la coordinación de todos los aspectos. Un mes después, el Comité Central del Partido Comunista de China estableció un grupo dirigente para la profundización integral de la reforma, con Xi Jinping como su jefe. Dicho grupo tiene por misión el diseño general, la coordinación, la promoción integral y la supervisión de la implementación de la reforma. La reforma del sistema económico es el foco de la profundización integral de la reforma, cuyo tema central es manejar adecuadamente la relación entre el gobierno y el mercado. Desde la implementación de la reforma y apertura, el partido ha atravesado un proceso de profundización en su conocimiento sobre la relación del gobierno con el mercado, hasta llegar a la plena comprensión. El 14º Congreso Nacional del Partido Comunista de China propuso por primera vez el establecimiento de una economía de mercado socialista, desplegando a plenitud el papel básico del mercado en la asignación de recursos bajo el control macroeconómico del Estado. Durante más de dos décadas, el partido ha venido buscando el nuevo posicionamiento científico de la relación entre el gobierno y el mercado, basado en la exploración en las prácticas y la profundización en los conocimientos. La tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China propuso desplegar el papel decisivo del mercado en la asignación de recursos y sacar un mayor provecho al papel gubernamental. Dicho posicionamiento es un nuevo avance en la comprensión del Partido Comunista de China sobre la ley de la construcción del socialismo con peculiaridades chinas, el que dirigiría al nuevo desarrollo en la práctica. La isla de Pingtang se encuentra en el este de la provincia de Fujian. El 21 de abril de 2015 se inauguró oficialmente el área de Pingtang de la zona piloto de libre comercio de Fujian. Con la profundización de la apertura y el desarrollo de Pingtang, se hacían cada vez más notables algunos problemas profundamente arraigados que restringían su desarrollo. Ni Xiaohong, del grupo de inversiones de transporte de Pingtang, está a cargo desde la creación de la compañía de los procedimientos de solicitud y aprobación de sus negocios. Desde junio de 2015, Pingtang ha impulsado vigorosamente la reforma del sistema de inversión. Los procedimientos de aprobación administrativa relacionados con los proyectos de inversión y construcción se han reducido de 116 a 26,
y el proceso de gestión se ha unificado en 4 etapas. Desde 2020, el procedimiento de aprobación de los proyectos de la Zona Experimental Integral de Pingtan se realiza básicamente a través del sistema virtual. Los materiales para presentar solicitudes se redujeron de más de 200 documentos a 19, una tasa de reducción de más del 90%, lo que ha incrementado casi 3 veces la eficiencia administrativa. Desde el inicio de la profundización integral de la reforma, se han intensificado la reforma fiscal y financiera, la de la asignación de factores de producción basada en el mercado y la reforma del sistema comercial. Se han implementado el sistema de acceso al mercado basado en las listas negativas y la reforma de la propiedad mixta, con el fin de fomentar la promoción mutua y el desarrollo común del capital estatal y otros tipos de propiedad. Se han implementado y mejorado continuamente diversas medidas de reforma a fin de incentivar la vitalidad del mercado. Baosteel y Wisco eran representantes de tecnología y productos de la industria siderúrgica de China. Sin embargo, debido a la exposición gradual de las contradicciones acumuladas durante el rápido desarrollo, como el exceso de capacidad productiva y los altos costos, la industria completa entró en un periodo de recesión. Entre 2012 y 2015, los beneficios de las dos compañías cayeron drásticamente y Wisco incluso sufrió graves pérdidas. Los problemas sufridos por Baosteel y Wisco no eran casos aislados. Reflejaban la compleja situación económica dentro y fuera del país y demostraban que el desarrollo económico de China se encontraba en un periodo de cambio de la tasa de crecimiento, un periodo de dolor causado por el ajuste estructural y un periodo de absorción del impacto de las políticas de estímulo anteriores. En 2013, el presidente Xi Jinping llegó a la importante conclusión de que el desarrollo económico de China había entrado en una nueva normalidad. ¿Qué deberíamos hacer bajo la nueva normalidad? En diciembre de 2014, el presidente Xi Jinping señaló en la Conferencia Central de Trabajo Económico la importancia de concentrarse en mejorar la calidad y la eficiencia del desarrollo económico. En octubre de 2015, la quinta sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China planteó un pensamiento de desarrollo centrado en la gente y la concepción de desarrollo caracterizada por la innovación, la coordinación, la ecología, la apertura y la compartición. En noviembre, el presidente Xi propuso promover la reforma estructural por el lado de la oferta. Después de décadas de desarrollo, las principales contradicciones del desarrollo económico de China se desplazaron del lado de la demanda al lado de la oferta, principalmente las estructurales y las institucionales. Es necesario fortalecer la reforma estructural por el lado de la oferta y adaptarse y liderar la nueva normalidad económica a través de la eliminación del exceso de capacidad productiva y los excedentes inmobiliarios, el desapalancamiento, la reducción de los costos de las empresas y el fortalecimiento de los eslabones débiles. A finales de 2016 se fundó China Baowu, con base en la reforma estructural por el lado de la oferta como su línea principal, fue reducido de forma drástica el exceso de capacidad productiva de más de 10 millones de toneladas y fueron cerradas las líneas de producción que generaban pérdidas, con el fin de eliminar la capacidad productiva ineficaz y mejorar la calidad y la eficiencia. En 2020, China Baowu eliminó la capacidad productiva obsoleta mediante la fusión y la reorganización, a fin de priorizar la capacidad productiva avanzada. La producción de acero crudo alcanzó un récord de 115 millones de toneladas, superando por primera vez su barrera histórica de 100 millones de toneladas, lo cual refleja plenamente la eficacia de la reforma estructural por el lado de la oferta. En 2021, la empresa tiene como objetivo construir una compañía modelo de clase mundial, planificar un desarrollo de alta calidad y potenciar aún más el liderazgo de Baowu en la industria. La clave para lograr un desarrollo de alta calidad radica en la innovación. ¿Realizar la innovación? ¿Debe realizar? ¿Debe realizar? ¿Debe realizar? ¿Debe realizar? ¿Debe realizar?
内涵型增长。习近平指出，要以科技创新催生新发展动能，实现高质量发展，必须实现依靠创新驱动的内涵型增长，大力提升自主创新能力。 El 19º Congreso Nacional del Partido Comunista de China señaló que es necesario implementar la nueva concepción de desarrollo y construir un sistema económico moderno. En diciembre de 2017, la Conferencia Central de Trabajo Económico presentó por primera vez el pensamiento de Xi Jinping sobre la economía socialista con peculiaridades chinas de la nueva era. Bajo su guía, China ha logrado manejar con éxito el panorama del desarrollo económico del país. Con el objetivo de promover la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza del país, el Comité Central del Partido Comunista de China ha puesto en su agenda la profundización de la reforma institucional del partido y del Estado. En febrero de 2018, la tercera sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China inició el proceso de profundización integral de dicha reforma en la nueva era. A diferencia de las reformas institucionales anteriores, que afectaban principalmente a autoridades gubernamentales y al sistema administrativo, este es un proyecto de reforma integral que involucra a las autoridades centrales y locales de distintos niveles al incluir el ajuste institucional y funcional de los departamentos del partido, los órganos del Estado, las organizaciones sociales y de masas y las entidades públicas, además de la reforma de las instituciones militares y civiles. El nuevo Ministerio de Gestión de Emergencias integró 13 funciones de 11 departamentos públicos, entre ellos la Administración Estatal de Seguridad Laboral, la Oficina General del Consejo de Estado, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Asuntos Civiles, con el fin de unir sus fuerzas y coordinar sus labores. En noviembre de 2018 se registró un masivo deslizamiento de tierras en la aldea de Baike de la ciudad de Kamdo, en la región autónoma del Tíbet. Casi 30 millones de metros cúbicos de tierra cayeron directamente sobre el río Jinsha, formando un lago de barrera cuyo volumen aumentaba en casi 100 millones de metros cúbicos cada día. Pronto se convertiría en un lago colgante. Ante la situación, el Ministerio de Gestión de Emergencias puso en marcha un mecanismo de consulta especial entre varios departamentos para formar un comando unificado y un mecanismo de coordinación vertical. Mediante la cooperación interregional de distintas autoridades, se logró excavar un canal de drenaje para orientar el caudal, gracias a lo cual se pudo descargar exitosamente el lago de barrera. La reforma institucional se inició de manera vigorosa según el calendario y la hoja de ruta determinados por el Comité Central del Partido Comunista de China. En tan solo unos meses, todos los departamentos, nuevos o reorganizados, completaron la fundación, la transformación, la especificación de las funciones y la reorganización del personal. El proceso involucró más de 80 departamentos, incluidos los órganos del Comité Central del Partido Comunista de China y del Estado, los ministerios y las instituciones directamente subordinadas, y resolvió más de 60 temas permanentes, como la superposición de responsabilidades y las relaciones insatisfactorias. En octubre de 2019 se celebró la cuarta sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista de China, en la que fue aprobada la decisión del Comité Central del Partido Comunista de China sobre varios temas importantes relacionados con el mantenimiento y la mejora del sistema socialista con peculiaridades chinas y la promoción de la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza del país. La decisión explicó a fondo los sistemas fundamentales, los sistemas básicos y los sistemas importantes que sustentan el sistema socialista con peculiaridades chinas.
La apertura también es una reforma. Promover la reforma y el desarrollo mediante la apertura es un arma mágica para el desarrollo continuo de China. En el punto de partida histórico de la nueva era, ¿cómo promover una nueva ronda de apertura de alto nivel al exterior? La reforma de las zonas piloto de libre comercio se ha convertido en una punta de lanza importante. El 29 de septiembre de 2013 se inauguró oficialmente la Zona de Libre Comercio de Shanghái, enfocada en la innovación institucional, convirtiéndose en el nuevo campo experimental para la economía de China. Se ha implementado una serie de medidas de reforma en la transformación de funciones gubernamentales, el sistema financiero, el servicio comercial, la inversión extranjera y las políticas tributarias, entre otros. Como resultado, la zona se ha convertido en un modelo de la implementación de la reforma y apertura a nivel nacional y en un ejemplo de cómo aumentar la generación de beneficios en las zonas de libre comercio. El 13 de abril de 2018, el presidente Xi Jinping anunció su apoyo a la construcción de una zona piloto de libre comercio en la isla de Hainan. El 18 de febrero de 2019 se promulgó oficialmente el esquema del Plan de Desarrollo para la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao. El 24 de julio de 2019, la novena reunión del Comité Central para la Profundización Integral de la Reforma declaró su apoyo a Shenzhen para la construcción de una zona piloto de demostración del socialismo con peculiaridades chinas. El 1 de junio de 2020, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron el Plan General para la Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan. La reforma de las zonas piloto de libre comercio tiene como objetivo lograr una apertura de flujos de productos y factores completa, de múltiples niveles y de amplio alcance, y mejorar el macroentorno operativo a través de la optimización de reglas, estándares y sistemas, y el acoplamiento del interior y el exterior. Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, se han establecido 21 zonas piloto de libre comercio en diferentes regiones del país. Además, China ha organizado un gran número de importantes eventos internacionales, económicos y comerciales, incluidas la Feria de Importación y Exportación de China, la Feria Internacional de Comercio de Servicios y la Exposición Internacional de Importación. La reforma muestra la absoluta determinación de China para su apertura al exterior. When President Xi Jinping was in Davos 2 years ago, he emphasized the need to keep our global systems, our global markets open. Globalization today is not one homogeneous structure. It's much more like a network where everybody joins because there's a win-win situation. El mundo de hoy está experimentando los cambios más grandes del último siglo. La globalización económica está enfrentando una contracorriente. De manera puntual, la pandemia de COVID-19 ha intensificado la antiglobalización. ¿Cómo afrontar estos cambios y explorar nuevas posibilidades? La profundización integral de la reforma tiene la respuesta. Bajo la nueva situación, China debe expandir la apertura al exterior, construir un nuevo sistema económico abierto de alto nivel y formar nuevas ventajas en la cooperación y la competencia internacionales, con el objetivo de proporcionar un impulso vital para construir un nuevo patrón de desarrollo. En la China de hoy, una serie de reformas clave en la política, la economía, la cultura, la educación, la justicia, la protección ambiental, la pensión, el empleo, la salud, la construcción del partido y la inspección disciplinaria, entre otros ámbitos, se están llevando a cabo de manera coordinada, estable y acelerada. La reforma ha pasado por
但仍需跋山涉水。摆在全党全国各族人民面前的使命更光荣，任务更艰巨，挑战更严峻，工作更伟大。在这个千帆竞发、百舸争流的时代，我们绝不能有半点骄傲自满、固步自封，也绝不能有丝毫犹豫不决、徘徊、彷徨。必须同揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，勇立潮头，奋勇搏击。La reforma no se detendrá y la apertura tampoco bajará de ritmo. El Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi Jinping como núcleo, está uniendo y guiando al pueblo para promover la reforma y apertura desde un punto de partida más alto y avanzar con valentía hacia el objetivo de construir un país socialista moderno de manera integral y para hacer realidad la gran revitalización de la nación china. Turn to